Creer o confiar que con solo alcanzar el 3% de la votación municipal efectiva da pie a la garantía de una de las tres regidurías de representación proporcional el próximo ayuntamiento de José María Morelos no es más que caer en desconocimiento a las leyes electorales, que a decir verdad no se tratan de letras muertas, sino de afirmaciones legales de vasto respeto. Mucho se ha rumorado de que hay seguridad sobre quienes alcanzarán las regidurías de representación proporcional en el próximo cabildo del ayuntamiento de José María Morelos, pero siendo honestos, solo conocemos algunos. La figura del presidente municipal electo, Eric Borges-Yan, su síndico, su Heidi Serralta Vázquez y los primeros seis regidores que conformaron su planilla: Santiago Martín Angulo, Alba Nalchi, Luis Tun Sandoval, Minerva Sánchez, Germán Pineda Uc y Griselda Cham. Del resto, que por cierto recaería en tres figuras, aún hay imprecisión. Aquí es enfático señalar que no por haber obtenido el 3% de la votación final exista la garantía de una regiduría, sino que esto da derecho a participar en la asignación de las regidurías plurinominales que se aplica mediante la fórmula de cociente electoral y resto mayor. La fórmula electoral no es sencilla, es imperiosa y bastante precisa. De la votación final obtenida, 21.300 votos, los partidos políticos o coaliciones que alcanzaron el 3% de votos tendrán derecho a participar en la asignación de regidores. De aquí parte en verificar cuál es la votación efectiva, descartando a la vez el número de votos de quien logró la victoria, Morena, y quienes no alcanzaron el mínimo porcentaje requerido por el órgano electoral. Es decir, la suma de la alianza va por Quintana Roo con 5.989 votos. Movimiento Ciudadano con 4.330 votos, el Verde Ecologista de México con 1.038 votos y el Partido del Trabajo con 688 votos. Estos hacen un total de 12.045 votos. Votación efectiva que dividiremos con el número de regidurías de representación proporcional que a su vez generaría el cociente electoral o número de votos mínimos para alcanzar una regiduría. Este procedimiento dará certeza muy probable del posicionamiento de la excandidata a presidente municipal de la Alianza Va por Quintana Roo, Sofía Alcocer Alcocer, como la séptima regidora. El octavo concejal, por ende, sería el excandidato del Partido Movimiento Ciudadano, Carlos José Manuel Cetina Lamilla, y el noveno regidor, por el resto mayor decimal alto, da pauta al excandidato a síndico de la misma Alianza Va por Quintana Roo, Fernando Carrillo Romero. El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo prepara la sesión para mañana miércoles 16 de junio, como lo estipula el calendario electoral, y muy probablemente estos datos que hoy revelamos sean confirmados por quienes fungen como miembros del órgano de acuerdo a los resultados de la votación final y efectiva de la contienda del pasado 6 de junio. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.